quan el 1998 el madrileny Pedro Pérez va començar a treballar en un petit estudi d'animació, no s'esperava els èxits que aconseguiria. No, la verdad es que no me lo esperaba. Sí, ha venido todo un poco de, pues eso, poco con el poco a poco y el trabajo. Señoras, ¿quién quiere conocer a un astronauta? Va introduir-se al sector participant en la realització de pel·lícules. La seva primera gran producció va ser Planet 51. Aquests personatges són obra seva. Empecé haciendo intercalación y cleanup, pero donde de verdad me manejo bien es en el storyboard. També ha participat en el concept art de les aventures de Tadeu Jones, guanyadora de 3 premis Goya. No me ha pasado nunca que una película en la que yo haya trabajado haya batido tantos récords como batió Tadeu Jones. Fa 9 anys va decidir també provar sort amb el còmic i no anava mal encaminat. Yo trabajaba por las mañanas haciendo Tadeo y por las tardes en casa digo, ¿qué hago para entretenerme? Pues me hice una página de Facebook para poner mis dibujos. El còmic l'ha duit a col·laborar en la revista El Jueves. Aquesta és la seva darrera creació, Tricia, un còmic picant situat a l'actualitat. Hay mucho de autobiográfico, lo que pasa que si pones a un calvo aquí en la portada no vende tanto como si pones a una chica con unas piernas. Y hay mucha gente que me dice que lo que la pasa a Tricia, dice, eso te ha pasado a ti, ¿verdad? Digo, completamente ciertos. Demà a les 11 del matí, Pedro Pérez impartirà una classe magistral gratuïta. Yo solo dejo llevar el boli. Al capvespre firmarà exemplars de les seves obres a la llibreria Norma Comics.